Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB Matutino. Hoy miércoles ya 19 de octubre de este año 2022, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. No, el grito no, el sismo. Y fíjate, bueno, precisamente Milton, le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta. Hildo, ¿cómo andas? Buenos días. Buen día, Daniel, a todo el auditorio que anda atrasadón. ¿Quiere volver a vivir el grito? No, el grito fue el 15 la de septiembre. De, ¿por eso? Pues recordar buenos momentos. Bueno, señores, hace un mes que se sufrió de este fuerte sismo de 7.7. Hace un mes ya, Milton. Hace un mes, hablábamos precisamente a esta hora de lo que se conmemoraba y de lo que había surgido en los últimos años. También exhortábamos el tema del simulacro, de este macro simulacro que se realizó a nivel nacional y que bueno, que minutos después pues se llevó a cabo la calamidad real y pues bueno, pues pasó lo que pasó, Milton, y hasta la fecha pues todavía siguen las réplicas, en sobre todo en el punto de donde fue el epicentro, pero ya hace un mes que se registró este fuerte sismo, Milton, que lo percibimos y que pues hasta la fecha no ha habido una reestructuración en algunas partes afectadas. Bueno, en lo que respecta de lo que les dábamos cuenta, la escuela La Normal, que fue la que ya al parecer sí se está reconstruyendo, lo que está algunas partes también, algunas fincas que fueron afectadas, el que no se le ve nada, absolutamente nada, nada más recogieron el escombro y se lo llevaron, fue la barda que está en el estadio Santa Rosa. Y sí fue, no sé si... Pero quedaron que iba a haber una nueva entrada, ¿no? Va a ser ¿cómo se llama? La otra taquilla. Va a ser una exhibición abierta al público en general. Esa frase de abierto al público en general. Ahí está, abierto. Ahí está. Esa es la famosísima frase, pero bueno, pues ya un mes y hay que ver, hay que estar muy atentos. Yo esperemos, quizás, si el Servicio Sismológico Nacional de, pues algún corte, Milton, en especial, porque se ha estado dando un corte semanal de los sismos después de el que se registró de 7.7, siguen todavía las réplicas aquí de que quiere temblar, no quiere temblar. Ya afortunadamente pues el suelo ya no se ha movido en estos últimos días, y bueno, vamos a ver ya después de un mes si se dará algún comunicado en especial. Estaremos ahí muy atentos. Y bueno, por otra parte, también lo que nos ha estado, si no nos llueve, Milton, nos inunda. Nos inunda, y si no nos inunda, nos llovizna, y si no nos llovizna, pues bueno, pues aquí en Guzmán nos pasa de todo, porque pues por segundo día consecutivo se dejó venir una fuerte tromba, Milton, de agua. Así es, y causando otra vez afectaciones, lo que no había pasado el lunes con afectaciones, y ahora ya lo empezaron a resentir, otro tipo, ¿no? El lunes vimos la caída de los adornos de catedral, volando algunos puestos del jardín, sí, principalmente. Pero no se vea, o sea, llovió, pero no se inundó. Exactamente, el día de ayer ya vimos otra vez lo que son algunas calles ya muy tradicionales que se inundan, ¿no? Como Leona Vicario, Prolongación de Medellín, estas, Maza de Juárez. Margarita Maza. Maza de Juárez, ¿sí? Que y ahí urge una obra, ¿no? Ahí urge que se haga algo, porque, y sobre todo, ayer platicábamos con una persona experta en esto, Milton, pues mínimo, aunque sea, se le debería de canalizar a Tránsito y Vialidad, para por lo menos si ven que se va a venir una fuerte tormenta, ahí de inmediatamente clausurar ese espacio, porque definitivamente es complicadísimo este tema de estas inundaciones. Hubo un vehículo más afectado, sí, más abajo por la Carlos Villaseñor, se cayó un árbol también, sufrió la caída de un árbol también. Por la avenida Juan José Arreola, en la colonia Morelos, también cayó un árbol. Y luego, pues el tema, Milton, también de los vecinos de la prolongación de Medellín,
que volvieron otra vez a sufrir estas afectaciones cuando les dijeron que, bueno, se iba a encharcar, claro, como siempre se ha encharcado, pero no se iba a meter a las casas y algunas casas sí les llegó el agua. Vamos a ver algunas de las imágenes. Lo que sucedió aquí en, precisamente, aquí en Cortito, en Leona Vicario y Ramón Corona, en donde ustedes pueden apreciar que se volvió a tapar el colector pluvial. Y ahora creo, Milton, que está peor que otras lluvias, ¿eh? Otras lluvias fue lo que... Es que está completamente tapado. Sí, pero otras veces caía la basura, Milton, pero no así. No sé, sí, en esta ocasión sí hay muchísimo más basura, ¿no? Acumulada, y eso tiene que ver con los ciudadanos. Ahora sí se mancharon. No sé, se quejan de que se inundan, de que no están funcionando. Pues, ¿cómo van a funcionar? Sí. Si se tapó, quién sabe si ahorita en la mañana vayan a ir a destaparlos o no. Pero lo que sí es cierto, Milton, pues es esto que se registró el día de ayer. Otro de las eventualidades, las buenas pues hechuras, es precisamente lo que los vecinos de la prolongación en Medellín ya nos reportaban ahí en la colonia Constituyentes. Recordarles que hace unas semanas, pues también con una fuerte tormenta, se llegó a meter a las casas, Milton, y llegó a afectar pues bienes inmuebles a los vecinos ahí. Así es, lo que ha sido este año, le han sufrido mucho con esta situación, y pues fue el presidente municipal a jurarles y perjurarles que les iban a hacer un acomodo ahí, le iban a raspar para que no se acumulara el agua y fluyera más rápido, y pues no, parece que se sigue atorando los baches que tiene la calle y se sigue inundando. De hecho, dicen que se levantó la carpeta. Ah, sí, la carpeta asfáltica que colocaron hace un par de semanas se fue flotando, ¿no? Junto con la basura. A pesar de que recordarán aquel video donde un señor que era el presidente de ese sector, pues le recordaba el 10 de mayo al de era baches, o es, ¿no? Todavía. ¿Es todavía? Sí. El encargado de los baches, el encargado de la del sector, junto con Juan Rivera, ¿no? Que se dan pleito por un supuesto intento de ofrecimiento, o que le preguntaba cuánto le estaban dando por estar criticando las obras del municipio, y el señor pues se indignó, porque al final del día pues no se trataba de eso, se trataba de una afectación que le está sucediendo a los vecinos, así. ¿Sí? Que habría que dar otra vueltita a ver qué platican, aunque el presidente se enoje y diga que no somos los canales oficiales, pues como los canales oficiales no funcionan, pues la gente recurre. No están funcionando para nada, sí, no está, ahí no están funcionando absolutamente para nada. Ahora, si bien es cierto lo que ya nos comentaban los vecinos, es de que ahí todo el tiempo se ha encharcado. Todo el tiempo, todas las corrientillas de agua y lo que decían, y más con el tema de la colonia. Ahora, a raíz de que escarbaron, ahí, a raíz de que tumbaron el concreto, todo eso, Milton, aumentó. Y de alguna manera, el nivel que estaba la carpeta asfáltica, de alguna manera lo que hacía era, por lo menos, evitar que la corrientilla saltara hacia las casas. Así es. Lo cual, cuando tumban la carpeta asfáltica y dejan ahí por varios días, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, pues todo ese flujo de agua se acumuló más, y efectivamente, pues ahí toda la tierra, todo el lodazal, todo eso provocó también que subiera el nivel y se metiera a las casas. Entonces, pues ahí está parte de lo que se registró el día de ayer. Ya también les comentábamos más arribita con el tema de la Margarita Maza de Juárez y Alberto Cárdenas Jiménez, en donde también un vehículo más resultó afectado, y pues lo único que tuvo que llegar y hacer Protección Civil pues fue auxiliar y limpiar otra vez, porque estaba de tierra con una basura de consideración, Milton, ahí en ese colector también que existe ahí. Y bueno, ¡ay, caray! ¡El paraguas ya se lo llevó! ¡De la fruta! ¡Pobrecita! Otra de la señora. Otra de las afectaciones también, Milton, pues fue esta la que se registró ahí a los alrededores del mercado municipal, el mercado Paulino Navarro,
En donde, pues ahí vemos, mira, que ahí va la sombrilla. Imagínate si se les haya volado así a los que fueron a la feria el otro día. Exacto. Ahí también, pero vean la cantidad de agua y el aironazo que estaba haciendo en ese momento. La verdad, teníamos un tiempecito, Milton, que no veíamos un octubre así. Pero vean. No, y días previos al 23. De hecho. Que por cierto, ahorita vamos a ver cómo andan las condiciones climatológicas, qué es lo que se espera para el día de hoy, qué es lo que se espera ya para los próximos días, que son claves aquí en el municipio. Y bueno, pues ahí está parte de esta información, ahí vamos viendo cómo se va la sombrilla. Así es de que, pues una vez más, estamos, Milton, rebasados por el tema de... pues estas fuertes tormentas, que si bien es cierto, ya teníamos ratito que no sufríamos de algunas lluvias así tan, pues ahora como se les dice, ¿no? Como se les han denominado, unas lluvias tan atípicas, que pues todo el temporal así se nos fue, Milton, o así se les fue a algunas autoridades en decir que todo el tiempo hubo lluvias atípicas. O sea, no fueron lluvias de temporada, no fueron lluvias de... Sí, fueron raras. Pero pues en efecto fueron unas lluvias que sí, que salieron un poco de control. Lo que dice el meteorólogo es que hay una zona de inestabilidad en el sur sureste de Costas de Guerrero con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Para la madrugada y el amanecer del jueves se espera un descenso de temperatura, por lo cual se tendrá un ambiente más frío. Se recomienda tomar las precauciones necesarias y abrigar bien a los niños y a los adultos mayores. Así en las que lluvias. Posiblemente en 48 horas podamos tener un desarrollo ciclónico. Ah, caray. Por ahí del viernes, ¿sabes? Para el fin de semana habrá un ciclo. Sábado y domingo. Sí, de hecho. Pues, hay que guardar los paraguas, hay que irlos sacando, y también la chamarra, ¿no? Para irse protegiendo, pues mira, de el frío. Hace 11 horas, precisamente, Meteomex mencionaba que en las próximas 24 horas podría desarrollarse un nuevo ciclón tropical sobre el sur de la costa de México. El más reciente análisis por Meteomex determina que la perturbación tropical 90E sigue mostrando signos de organización, localizado a cientos de kilómetros al sur de la costa de Oaxaca. Las condiciones ambientales son favorables, continuar el fortalecimiento, y un nuevo ciclón tropical podría desarrollarse en las próximas 24 horas. Adquirirá el nombre de Roslyn. Es importante mencionar que los habitantes y autoridades de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima mantengan en estrecha vigilancia el sistema, debido a que se prevé que recurve hacia el país. Sin embargo, no es posible en este momento señalar la zona con probable impacto debido al margen de incertidumbre. La probabilidad de formación es de 70% en 48 horas y el 90% en 5 días. El próximo aviso de actualización se emitirá el día de hoy, miércoles 19 de octubre, por lo que se recomienda a la población estar atentos a las actualizaciones. Pues hay que también estar, Milton, muy atentos a lo que se pueda generar, pero pues podríamos tener un 23 de octubre bajo lluvia o bajo un ciclón tropical, que ya es costumbre, ya no es raro. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pues llega a suceder. Por acá tenemos mensajes, dice: ah, pero para pararse el cuello con otras cosas que ni hizo, si está listo el presidente. Pues bueno, pues fue, es que más bien va, platica con los vecinos, da la orden y nadie la ejecuta. Y se retira. Y efectivamente, o sea, y el que tiene que ejecutar las cosas no lo hace. Entonces, ayer, por ejemplo, un trabajador decía o sacaba de pretexto, porque yo más bien lo vi como pretexto, que por cierto, fue un trabajador que el día que hicieron el paro laboral, la escuela Ramón Corona, pues llega muy escoltado con dos elementos de seguridad pública, tres elementos. Uno se quedó en la esquina, ¿eh? Y otro.
no sé para qué, digo, no, lo siguieron, no creo que los niños se lo vayan a agarrar a madrazos, pero pues bueno, no sé por qué estas formas tan raras últimamente. Y decía pues esta persona que pues efectivamente todas las corrientías de agua, todo lo que ha bajado en los últimos tiempos, sí, en efecto, pero los vecinos dicen que antes de que se le moviera a ese cruce, obviamente nos inundaban las casas, sí, o sea, la calle todo el tiempo se ha encharcado y todo el tiempo ha tenido esa problemática, pero a raíz de que escarbaron ahí, el agua brincó. Se le hizo saber al presidente municipal, se le hizo saber al personal de obras públicas. ¿Qué hace el presidente? Pues el presidente da la orden, y ahí el que no falló, ahí el que falló más bien, Milton, pues es el tema de obras públicas, que no hizo el trabajo. O sea, ¿por qué? ¿Te acuerdas que andábamos todavía sacando reportaje de cuando, que pues reportando a la gente que se les habían dañado 5 vehículos por las inundaciones? ¿Sí? Andaban tomando mediciones, andaban ahí de malas, toda la gente de obras públicas ahí, haciendo medidas y preparando lo que iba a ser el proyecto para evitar este tipo de inundaciones. Pues nomás fueron durante esos días donde la nota estuvo ahí con todo, lo que anduvieron trabajando después, como dicen los vecinos, se fueron y no volvieron. ¿Eh? Y es más de un mes de que ahora presentamos ese reportaje. Ya vamos a poquito más de la mitad de octubre. Ya les queda noviembre y parte de diciembre para poder ejecutar, Milton, esa obra para el paquete de obras del 2023. No, pero pues el pretexto que lo van a mandar por el próximo año porque no lo tenían. No, sí, por no eso, lo o sea, tenían. Por eso tienen 2 meses, 2 meses y medio para subir la obra a cabildo para el próximo año. Al próximo año. Sí, por eso sería importante. Si no han ejecutado las que subieron para este año. Pues ya viste, apenas empezaron la que con la que anduvieron tercos, que fue con la de Atoyac. Y van 2 obras, 3 obras. Bueno, no sé si la del puente. Lo de la Gándara Estrada, que dijeron que en 60 días la iban a terminar. Pues ya se les cumplieron y no han acabado. Ya se pasaron, pues está. Si va a estar como el de 100 días sin acciones, pues no quiero. Que nunca dieron resultados. Nunca quiero ni imaginar qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno, pues lo cierto es de que eso está sucediendo. Otra vez a pasa, anda fallando Milton con el tema de los problemas de agua. No sé si ya a la fecha también se haya recuperado el tema de la colonia Solidaridad, todas las colonias aledañas que sufrieron, que porque aparentemente el pozo, no me acuerdo qué pozo fue el que se había descompuesto y que era el que no estaba llevando a cabo los trabajos del bombeo de agua, y pues habría que ver. En la zona centro algunas personas no tenemos agua, pero es porque no pagan, pues porque no han pagado. Hinches deudores. Pero pues otra vez, Milton, otra vez en decaída, ¿no? Ciertos servicios de suma importancia para la ciudadanía que están otra vez, Milton, decayendo. Así es, pues muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tenemos más de la información, Milton? Sí, notas policíacas. Al momento se reporta una salida de un vehículo pequeño, un March. Sale del camino, esto en la autopista a la altura del kilómetro 67. No se reportan personas lesionadas. Y hablando de la autopista y precisamente de este kilómetro 67, que para quien no lo ubique, pues es la cuesta de Sayula. Recordaremos que el día de ayer decíamos, cuando iniciamos el noticiero, que había un accidente donde un tráiler que cargaba plátanos se había volteado y que estaba cerrada. Pues fue prácticamente 10 horas lo que permaneció cerrada la autopista. A ver, vamos a ver la imagen, Milton. Nona. 10 horas lo que permaneció cerrada la autopista, para ambos sentidos, precisamente a la altura de la cuesta de Sayula, ¿no? Así que. Que iba cargándole plátanos. Plátanos. Iba cargando y pues se derramaron. Así que duraron prácticamente 10 horas para levantarlos. Oye, pero quedó cerrado en ambos sentidos, en ¿no? ambos sentidos quedó cerrado. Ah, qué caray. Así que, pues, bueno, pues otra vez ese punto siendo objeto de accidentes. Ah, qué bárbaros. Y los plátanos, Milton, pues ahí quedaron los plátanos. Ni pa' jugo, ¿eh? Ni pa' licuado pues se no. quedaron.
Mira, y el otro también que se fue de trompa por delante. Así es. Se le acabó el camino Sí. al mar. Pero Y que bueno, eso que es un carro pequeño. pero se le acabó el camino. Imagínate. A lo No. mejor resbaló con un O sea, plátano. yo. Ajá, A lo puede mejor ser, ¿eh? resbaló con un plátano que se les Con quedó ahí, una con una cáscara. cáscara y se salió del camino. Chale, qué bárbaro. Pues ni hablar. Así pasa cuando sucede, Milton. Pues bien, vámonos a ir a un corte comercial. Es el primero que hacemos. Terminamos la información en materia policiaca, pero tendremos más de las noticias que presentarles a todos ustedes a través de Enlace Zapotlán y Diario El Volcán. Esto es Informativo ZDB. Pausa y volvemos. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling by your models, then say, oh, yeah, my man. If you're pimping, you're stretching your ass is fat, then say, oh, yeah, my man. If you're willing to fight, then you're fucking the night, then say, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Now all I can see, all the mommies put your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, the bar. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros. 341-198-0678, nuestra línea de WhatsApp, o también a través de las transmisiones en vivo que estamos haciendo a través de Diario El Volcán y Enlace Zapotlán. Así es de que, bueno, pues continuamos con más de la información y ahora vámonos hasta la zona metropolitana porque hay más de la información. Así es, pues vamos a ver la declaración del gobernador Enrique Alfaro, que le contesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto, cuando dice que cuando piensa en masacres, piensa en los estados de oposición, como es el caso de Jalisco. Así que, pues, al gobernador no le cayó en gracia este comentario y le contesta, ¿no?, sacando la numerología que hace el propio gobierno federal y le responde con sus propios datos, ¿no? Y, pues, vamos a ver qué es lo que dijo el gobernador en torno a este asunto de la violencia en Jalisco, comparado a nivel nacional, ¿no? Vámonos, así que, vamos. Lamento mucho las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición, pero muy en especial en contra del Estado de Jalisco. No pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación, que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco, que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco,
está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos. Pero déjeme decirle, secretario de Gobernación, que Jalisco también, en víctimas por agresión directa, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional, que hemos logrado esto con mucho trabajo, y que antes de nosotros, como estado, hay 8 estados gobernados por Morena con una tasa de homicidio doloso más alta que la de Jalisco. Déjeme decirle que en feminicidios, delito terrible, Jalisco está muy por debajo de la media nacional y que hay 15 estados gobernados por Morena que tienen una tasa de incidencia en feminicidio más alta que el gobierno de Jalisco. Y en secuestro, Jalisco está muy por debajo también de la media nacional y hay 11 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa que la que tiene Jalisco. Estos son los datos, señor secretario, del Sistema Nacional de Seguridad. Sus datos. No puede un servidor quedarse callado ante un señalamiento como el que hizo contra mi estado. Porque cuando yo pienso en Jalisco, pienso en que Jalisco es la locomotora de la economía nacional, el que es el mayor productor agroalimentario de México. Pienso en un estado que le aporta mucho a la idea de la mexicanidad, un estado rico en su cultura y un estado en donde su gente lucha todos los días por sacar adelante a nuestro país. Quiero finalmente decirle, señor secretario de Gobernación, que la expresión que usted hace de mi respuesta a una llamada telefónica suya es totalmente imprecisa. Primero, el día de los hechos de Zapopan yo estaba en Guadalajara, por si tenía confusión al respecto, no estaba en España. Cuando usted me llamó a España, lo hizo a través del teléfono del embajador de México con quien en efecto estaba cenando. Me pidió que convenciera a senadores de votar a favor de su reforma. Lo que yo no entiendo, señor secretario, es por qué un gobernador debería de interferir en la dinámica de un poder como es el legislativo y muy en especial del Senado. Si usted quería incidir en la votación de los senadores del Movimiento Ciudadano, debió de haber hablado con los senadores como se lo sugería en esa llamada. No me llamó a mi número, le llamó al embajador, quien me pasó la llamada, y esa fue mi respuesta. Más allá de que estaba cenando con él, me parece que es verdaderamente lamentable que usted haga público que le llama a un gobernador para pedirle que convenza a los senadores de votar a favor de una reforma. Yo expreso con toda claridad mi respaldo, mi respeto a las Fuerzas Armadas. Reitero lo que he dicho, mantenemos el compromiso de mantener una coordinación efectiva con ellos porque es un momento que nos necesita a todos. En este país necesitamos cerrar filas y no seguir generando división. Ojalá reflexione, señor secretario, la actitud que ha asumido, porque usted tiene una enorme responsabilidad y sabe que tiene mi respeto y mi aprecio, pero lamento mucho lo que acaba de hacer el día de ayer y ojalá pueda reflexionar al respecto. Pues vaya que sí se enojó Milton, el gobernador. Pues sí, ahí están pleitos políticos, ¿no? Queriendo el secretario de Gobernación hacer quedar mal a la llamada oposición, pero pues hasta eso creo que en esta ocasión tendremos que darle cierta razón al gobernador, ¿no? Porque nada más que volviendo a ver aquí cerquita, aquí atrás, a Colima y a Michoacán, cómo le está yendo con la violencia. Digo, Jalisco no estamos de lujo, ¿verdad? Pero pues no estamos tan peor. Por lo menos hay zonas, ¿no? Como Mazamitla, y es que lamentablemente está... Valle de Juárez, que está complicado el asunto. Pero de todos modos, bueno, también el día de ayer la balacera en el Palenque, donde dejó al final del día 2 muertos, pues también son puntos a considerar malos, ¿no? Pero, pues sí, hay, lamentablemente hay que decirlo, hay estados peores, y es lo que tienen que aceptarlo, ¿no? O sea, y luego no solamente es el tema de la violencia, balaceras, Milton, también pues el tema de la delincuencia también, los robos, todo lo que se registra ahí en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo siempre he dicho, o sea, ir a Guadalajara es ir, turistear, dar la vuelta, pero ya vivir ya está más complicado porque pues todos los días, o sea, simplemente pónganse a ver los noticieros estatales, Milton,
O sea, pues, diario hay una sección de las historias de la noche, sí, donde pues ustedes pueden apreciar, ¿no?, que más de una persona ejecutada, una persona que privaron de la vida, pues siempre va a salir en esta sección. Entonces, pues imagínate, si eso es diario y súmale a lo que se registra a la semana o al mes, pues es lo que, esa es la cuestión. Pero si hacen la métrica, si miden por el tema de este tipo de enfrentamientos o de este tipo de riñas que se puedan dar entre autoridades civiles y demás, pues bueno, pues ahí obviamente pues van a decir que no, que ahí sí la incidencia delictiva pues va a la baja. Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya son asuntos políticos también, pleitos, ¿no? Sí. A lo mejor no se sintió respaldado el secretario de Gobernación y pues quiso ahí dar un llegue, ¿no? Vamos a ver, pues, qué es lo que pudo pasa. Haber mejor dado. Que se pongan a trabajar para que baje la inseguridad en todo el país, ¿no? Y no nomás estarle echando la culpa que en unos u otros hay más o menos. Pues en todos lados, lamentablemente, el país está desatado desde hace muchos años y pues es culpa de todos. Pues sí, así es. Bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Y bueno, pues ahora también otro de los de las notas que tenemos es con respecto al diputado Hugo Contreras Cepeda, quien también pues tiene otra información. Así es, ayer, el día de ayer, vamos a poner mientras un video con puras imágenes mientras comentamos la nota, donde se reunió con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso Alito, donde ahí el presidente nacional volvió a hacer un llamado a los líderes del PAN y el PRD para que se mantengan con el Va por México, la alianza opositora del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que el PRIismo en el país está unido y preparado para las elecciones del 2023 y 2024. Dice Alito que tienen en el PRI un aliado que ofrece respaldo, respeto, compromiso y experiencia para sacar al país de sus horas más difíciles. Tengan la certeza que seguiremos actuando con toda responsabilidad y congruencia. Y es que nuestro mayor empeño no es no defraudar la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros. Por su parte, el diputado local en Jalisco, Hugo Contreras Cepeda, comentó durante su participación que le da mucho gusto que los diputados y diputadas locales nos acompañen en el PRI Oficial México. Su trabajo desde los estados da certeza a las familias de todo el país. Sigamos avanzando con profundo amor por nuestro México, concluyó el diputado durante su mensaje. Perfecto, muy bien. Sacando filo a las armas allá. Pues ya sacaron un arma. En 2024 y por. Imagínate, ya sacaron un arma de filo muy complicada. Sí, pues ya. Es vimos, otra palabra, pero. Ya vimos ahí cómo están preparando, ¿no? Los ataques de Augusto al gobierno de Jalisco, pues va por el mismo sentido, ¿no? Oh, y esto el próximo año. Va a empeorar. Va, o sea, yo le doy, Milton, unos 8 mesecitos más. Pero, simplemente que pasen ahorita que estemos a estas alturas, en un año yo creo que ya la cosa va a estar todavía, de hecho, más, va a estar peor porque el más desatada. Año es lo de el gobierno del estado, las elecciones en el gobierno del estado de México, cosas que son importantísimas, ¿no? Sobre todo porque ya va a ir encaminado el asunto a lo que va a pasar en el 2024 a nivel nacional, así que diciembre, entonces, enero. A mitad del 23 son las elecciones para ¿qué? ¿Secretario de Gobernación? No, el Estado de México. Para el Estado de México. El Estado de México, así que pues también se va a poner muy calentito ahí el asunto, porque pues lo tiene el PRI del mazo y pues no lo van a querer perder, uno de los pocos estados que les queda, y pues también para Morena es importantísimo un triunfo, así que vamos a ver qué pasa, porque este tipo de críticas los vamos a empezar a ver pues más. ¿Qué te gusta? ¿A partir de febrero o marzo? En enero ya vamos a empezar a ver. De por sí ya lo estamos viendo. Nomás que se den el abrazo de Año Nuevo y... Y vámonos, empieza el show. No, pues va a estar interesante el 2023, así es de que sí, hay que ver. Conforme se vaya acercando el 2024 también se va a poner la red. Pues bueno, por lo pronto este año ya se nos está yendo como agua. Sí, ya.
Ya se te fue como agua el año. Como café. Así que pues ya casi se acabó octubre. Sí, ya. Ya las fiestas estamos en su última semana. Pues el domingo. El domingo. El domingo. El 22 de octubre es la función, es la mera fiesta, el 22. El 23 los carros. El 23 y el lunes. Y el regresan lunes. Las imágenes, ya el martes ya. A volver a guardar las botas y el sombrero. Los lazos, sí. No, pero los lazos ya se cayeron. Bueno, y ahí, bueno. Bueno, para algunas partes. Ya se guardaron todos los. Para algunas partes, ¿no? Bueno, pues ahí basta. Por tu casa tú los vas a enrollar. No, ahí sí, ahí sí supieron amarrarlos bien y supieron trabajarlos bien. Me gustó cómo los pusieron. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Va muy bien. Pues vámonos a un corte comercial. Regresamos porque tenemos más de la información. Tenemos más noticias del municipio de Zapotlán el Grande. Pausa y volvemos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos recta final de este espacio informativo. Bueno, recta final, pues todavía nos cuelga un ratito más. La segunda parte. La segunda mitad. La segunda mitad de este espacio. Y bueno, pues tenemos más de la información porque, pues ya Milton, como lo comentabas ayer, hay una segunda parte en torno a esta entrevista que le hacías al regidor Ernesto Sánchez. Así es, platicamos con Ernesto Sánchez sobre dos iniciativas que subió el día lunes a Cabildo. El primero la presentamos el día de ayer, donde será apoyos para compra en bajo costo de cemento. Y la otra es sobre apoyos para láminas, para techar ya sea un cuarto, un baño o algo para familias de bajos recursos. Vamos a ver qué es lo que nos platicó el regidor Ernesto Sánchez para ver los detalles sobre este programa de apoyo a familias vulnerables. Perfecto, entonces vámonos ahora sí con el video. Thank you.
Y en la segunda iniciativa que presentamos es un programa que se llama Techo Digno. ¿En qué consiste el programa Techo Digno? Vamos a tratar de beneficiar a las más familias que se puedan. En estos momentos más o menos estamos hablando de 330 familias que serán beneficiadas con la donación, no donación, más bien es darles láminas para que puedan tapar quizás un baño que está a la intemperie, algún cuarto, la sala, el comedor, en su momento según la necesidad que tengan, familias de escasos recursos y que en estos momentos no pueden techar algún cuarto, baño o lo que te acabo de mencionar. Es a fin de cubrir 20 metros cuadrados más o menos, entre 3, 6 y 8 láminas que en su momento se les darán en base a las reglas de la convocatoria y las reglas de operación que en su momento van a ser dictaminadas por la Hacienda Municipal, así como reglamentos y gobernación y participación ciudadana. Próximamente estamos hablando de menos de 8 días en donde salga la convocatoria, la vamos a hacer llegar a través de los medios que tiene y que cuenta el ayuntamiento, así como a todos los presidentes de mesas directivas para que en su momento se aboquen y reúnan los requisitos y los traigan aquí a participación ciudadana para poder elegir, ya que se tiene que hacer dentro de las reglas, se menciona el ir a hacer una visita y visualmente ver qué es lo que se pretende tapar, para que puedan acceder con transparencia a dicho programa. Esta es una serie de programas que estamos empleando, de programas sociales a los cuales nos vamos a estar enfocando, y próximamente saldrán algunos otros programas en beneficio de los ciudadanos en las colonias, las delegaciones o la agencia de los depósitos. Es para cualquiera de aquí de la cabecera municipal, incluyendo sus delegaciones y agencia. Ahí está parte de esta información de que nos platicaba el regidor Ernesto Sánchez. Pues ya te vamos a inscribir a ver si ya tienes techo digno. Aunque sea ya para final de la lluvia, ¿sabes? Pues se viene el frío. Voy a contratar al que pusieron ahí en el tianguis. Para que las ponga. Pero lo bueno, acá está más bajito. Más bajito. Ey. Ah, bueno, entonces no va a estar tan dura. Así que pues vamos a ver qué es lo que va a pasar con lo de las láminas. Yo ocupo calentador solar, Milton, o sea. Ay, ese, hay que gestionarlo ahí. Los jueves, seriamente. A veces rifan los jueves en la noche, en el Canal 4, a veces rifan. Ah, mañana sí, hay que ver, porque no deja, no le quiere soltar, ya sabe que... Está perdiendo muy gachamente el rating. Ahorita que estamos fuera del aire 3 semanas con ese que programa. Que lo gane. Porque le hemos tumbado varios fans. Varios doñitas. Pues bueno, más de la información. Y ahora nos vamos a ir hasta el municipio de Sayula, Jalisco, Milton. Porque, bueno, en teoría, la verdad, el lo que viene siendo el comercio local... Sí está elevado de precio allá en Sayula. De hecho, por ahí mi papá estuvo trabajando un tiempo por allá. Y sí, en efecto, hay ciertos sectores en donde pues se da el precio del consumo pues un poquito más caro de lo normal. Y bueno, pues el día de ayer el presidente municipal, Daniel Carrión, pues reportaba sacaba una nota que sacaban con respecto, o lo que mencionaba la Profeco, era de que pues el tema del precio de la tortilla, si bien es cierto pues la alza de la canasta la canasta básica va a la alza, pero pues el precio de la tortilla, Milton, allá está complicado, porque está para ponerse a dieta, ¿no? Pues imagínate, el kilo 30 pesos, y eso, Milton, incluso hasta se está llegando a ofertar en las tortillerías que venden, que son de máquina, ¿no? Que son las que conocemos normalmente. Pero bueno, pues tenemos este video y vamos a presentar para ver, pues vamos a ver qué es lo que dice el presidente Daniel Carrión. Así es de que vámonos con el video. El precio de la tortilla está por los cielos. Y es que ¿qué no ha subido? El gas, la gasolina, toda la canasta básica. La crisis económica mundial ha provocado también una crisis económica en México, la inflación.
Según el titular de la Profeco en México, dice que el precio de la tortilla oscila entre 21.50 y 13 pesos en las tiendas de autoservicio por kilo. Eso en todo el país. Tan solo en la zona centro del municipio de Sayula realizamos una visita a 3 tortillerías diferentes. 30 pesos. 30 pesos. Y esta última, 25 pesos. Quizá los tortilleros puedan argumentar que todo se ha incrementado. Este no es un atentado contra la industria tortillera, sino que buscamos justicia. Imagínense, hay personas que consumen en un día, por familias grandes, hasta 3 kilos de tortilla. 90 pesos, pagar 90 pesos por simple tortilla. La neta es injusto que muchas tortillerías de un día para otro se aumentó el precio, no de 1 o 2, hasta 5 pesos. Esto es un llamado para que juntos hagamos equipo, porque la tortilla es uno de los principales alimentos de todos los mexicanos. Es más, hasta para los taquitos. ¿Qué sería de los tacos sin tortillas? Yo soy un representante de todos los ciudadanos que me han escrito. Y como representante, daremos parte a la Profeco. Bueno, pues ahí está Milton. Y pues no estaría de más hacer por acá una revisión para ver cómo está el tema de la tortilla. Aunque creo que anda en promedio, Milton, oscila entre los 20 y 25 pesos. De hecho, hace unos días supimos de una tortillería muy famosa aquí en Zapotlán que apenas si alcanzó los 22 pesos el kilo. Pero se presta también, Milton, porque no te venden el kilo o parejo. Completo. O sea, no, bueno. Se ve menos gramos porque... Déjame. Deja explico. A ver. Esta tortillería, Milton, cuando sale la tortilla recién hecha, obviamente el precio del kilo te lo dan a 22 pesos. Uh-huh. Pero si la tortilla ya es fría o ya es tortillería que ya tienen refrigerada, te la suelen dar por ahí entre 20 pesos, 19 pesos. Lo que ya se queda. Exactamente. Digamos como la sobrante. Lo que es. Ajá, no es la del día. Exactamente, y también varían los precios con pues el tema de la tortilla pequeña, los sopes, incluso hacen los sopes también. Entonces, pues bueno, pero hay otras partes donde te la venden, obviamente, pareja, esté fría o no esté fría. Sí, pero se enfrió, apenas. ¿Para qué tardas tanto en llegar a la? Apenas esa tortillería, Milton, te la anda dando entre los 22 pesos, 23 pesos el kilo. Y ha habido algunas tortillerías de mano, que bueno, que son algunas pequeños micronegocios, que sí te andan dando por ahí el de mano a 25 pesos el kilo. Pero bueno, también hay que recordar, Milton, que la tortilla de mano, pues es la que también más carita. Pues es la más carita y es la que... También hay que cobrar la mano de obra. Ahí sí se cobra la mano de obra. Acá es la de máquina, pues ya hay unas máquinas que ya no usan tanto el tema del diésel, hay unas que usaban diésel, ya son más eléctricas, pero pues pero bueno. Pues al final del día todo ha subido, o sea, la gasolina. Sí, todo ha subido. Ha estado subiendo poquito, pero sube, ¿no? Y sobre todo aquí en Guzmán está muy cara, ahora que he estado yendo mucho a Guadalajara. Encontré una gasolinera casi a la salida, cerca, un poquito antes de llegar a... Cuando va saliendo, cerca, un poquito antes de llegar a Puerta de Hierro, uh-huh. En 20. 20.46, 20.60, pero en 20 pesos. Y rinde bastante, ¿no? Entonces, con lo que le echas allá 20 litros, es casi el costo de lo que le echas aquí en 15. ¿Sí? 400 y cacho pesos, ¿no? Sí, entonces, sí. Si te das cuenta de la diferencia y de lo caro que está aquí en Guzmán. Sí. La gasolina. También, bueno, hayan la han encontrado hasta en 26 pesos, ¿no? En algunas, sobre todo en esas gasolineras de Oxxo, es donde la he visto más caro, pero en esta en especial, y sí ha rendido bastante. Y han venido, Milton, ha venido el mercado también a invertir aquí a Zapotlán, y la verdad se han adaptado mucho al tema de los costos. Por ejemplo, estas. Micronegocios de chinos o japoneses, Milton, pues obviamente, y hay que decirlo como tal, pues es muy notorio ya, tú vas a Guadalajara y te traes algún producto por supuestamente ya por la primer ganancia que tiene este tipo de microempresas o microempresarios, pero ya importarla,
a 2 horas y media más, que es, ya traerla aquí a Zapotlán el Grande, o sea, ya va el doble. Uh-huh. O sea, ya te lo venden como el doble, o sea, ya no te lo están dando como, como un precio que lo puedes adquirir en la, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, y eso también, pues se ha prestado mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues efectivamente, sí, Zapotlán el Grande tiene pues mucho recurso económico, ya lo hemos visto ahorita con el tema de las fiestas josefinas, de la Feria de Zapotlán. La pandemia se notó. Sí. En los demás municipios veía los bancos solos y aquí atascados. Sí. Entonces, o sea, ha habido dinero, Milton. Ahora la pregunta es cómo quedará con el tema de una vez que se acabe la, la, las fiestas. Y bueno, pues hay que ver qué es lo que llega a suceder. Pero pues por lo pronto, Milton, pues ahí está. Esta, esta cuestión, y pues habría que ver un análisis, pero digo, aquí en Guzmán, pues creo que las cosas de alguna manera siguen marchando, ¿no? Que a pesar de que la gente pues ha renegado con el tema del alza de los precios, pues creo que todavía por como, pues como que ahí va, ¿no? Pues es que no nos queda de otra, nos queda vuelta. Sí, pero ya un precio elevado, que por lo menos se esté ofertando la tortilla, que era lo principal que comentábamos ahorita, pues no, no, la gente no ha reportado. Sí, y lo en la que le preocupaba a tu tocayo, el presidente, ¿cómo van a terminar los tacos de caros, no? De bueno, por es sí, que... De por sí, no, son baratos. Pues bueno. Pues imagínate aquí en la feria, vas a la feria y ¿cuánto sale un taquito? 15 pesos. Cuatro taquitos, que es lo habitual, una agüita y ya se te ponen 100 pesos. Pues han reportado que los precios son muy altos, ¿no? Sí, y en el jardín también. Pero bueno. Y aparte de las infecciones estomacales que les da. Pues bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, es que también en la feria es muy antihigiénico el asunto, ¿no? Está rodeado de tierra. Pues a ver si ahora con las lluvias medio se acomodó el asunto. Va a ser lodo, ¿eh? Lo bueno es que el lodo no, no se levanta. No se levanta. Sí, te salpicas, sí, sí. Pero a ver, por lo menos yo le calculo que unos 2 días, si ya no llueve, unos 2 días va a estar. La, la tierra aplanadita. Muy bien, pues vamos a ver, pues a ver qué, qué sucede. Oye, Milton, están reportando por acá. Dice que un camión tumbó unos cables de luz. Esto fue por la madrugada. Solo que hoy, pues las personas se levantaron y ya vieron los cables en el piso. Ya se reportó al, al 071 y el 911 por si se detuvo el camión. Proceda a tránsito y cubra la reparación del daño. Esto fue allá en la calle Nicolás Bravo, a la altura del 159. Así es de que, bueno, pues hay que ver ahorita, a ver qué, qué pasó ahí. Bueno, pues hay que ver qué pasó ahí. Pues ahí no pasó. O sea, nada. Hay que ver si protección, en este caso Protección Civil, algo tiene algún reporte o algo. Sí, pues sí, no hay luz. Muy bueno. Es lo malo de que sea el periférico cerrado y los camiones pasando. Sí, y se desvíen. Es la segunda o tercera vez, ¿no? Que tumban postes. También postes, de solo tumbaron un poste de, allá, de teléfonos. Y luego allá en el Cebetis, también. Ah, también. También ahí tumbaron. Los postes. Bueno. Pero bueno. Qué bárbaros. Algún día esperemos que ahora sí el periférico esté abierto. De acuerdo, muy bien. Pues bueno, Milton, hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos visto una vez más. Y por reiterarles que seguimos aquí en nuestras redes sociales. Y Milton, pues algo más. Pues nada más recordarles que Diario El Volcán, en su versión impresa, pues ya está en circulación en puestos de revistas y tiendas kioscos, donde tendrán esta y mucho más información, además de las columnas de opinión, que son autores locales. Además, estamos publicando un reportaje, una investigación especial del arquitecto Fernando González Castolo. En esta ocasión sale la segunda parte, que se llama La serie Ancestros, la herencia de una devoción, que viene siendo un poco la biografía de estas personas que firmaron el primer juramento exaltado del señor San José como patrono especial contra los temblores y las calamidades de índole natural. Esto redactado, recordemos, en Zapotlán el Grande, un 14 de diciembre de 1749. Así que, pues, para ir calentando el asunto de las fiestas, ¿no? Así es. Y recordarles que hoy a las 9, ¿eh? Vamos a
a empezar a transmitir lo que bien son los documentales que hicimos en el 2020 sobre la tradición. Ahí se va a quedar publicado. Sí. Vamos a... Está bien. Perfecto. Así pues, que pues, nos vemos el día de mañana. Muy bien. Pues vámonos. Gracias a todos ustedes y aquí nos vemos 8 de la mañana. Gracias. Que tengan un excelente día.